Hoy en Caja de Preguntas se viene una mujer increíble, uno de los rostros más queridos y conocidos de la televisión paraguaya, conductora de radio, de televisión, empresaria y por sobre todo cumplió tantos sueños en nuestro país. Bienvenida Día, Menchi Barrio Canal. Bueno, y ahora llegó el momento de las preguntas. En este caso, mi entrevistada es de hablar y con ella podemos hacer horas de entrevista, ¿verdad? En este caso, la respuesta tiene que ser... cortas. Un poco larga puede ser, bueno, un chiquitito. O cortar. El programa que te marcó la vida y por qué, Menchi. El ojo por lo que hacíamos, lo que planteábamos, temas densos, complicados, con consecuencias también bastante complejas, así que definitivamente el ojo. El ojo, era muy arriesgado, se puede decir. Era arriesgado, teníamos buena información, bien chequeada, pero yo siempre digo que los programas de investigación periodística tienen que tener, digamos, un tiempo de preparación que no sea apurado por una cuestión... De la primicia o porque tenés que tener un compromiso de hacer un programa a la semana y resulta que vos no terminaste tu investigación y no podés salir con ese programa si no tenés todas las versiones, por ejemplo. Pero tenés, ¿verdad?, que salir con el programa. Pero tenés que salir con el programa. Entonces es muy complicado por ese lado. Pero, los tiempos. Sí. ¿La peor cobertura que hiciste? La peor cobertura. ¿Viste? No. Ese, algo que te causa risa inclusive. No, yo no sé si decirte peor cobertura, no se me ocurre ahora nada, bicho, pero sí... el peor programa, si te puedo decir. Mono. ¿Te acordás de eso? ¿Cómo olvidarlo? Dios mío, qué... ¿Viste? Ese decís vergüenza ajena. Pero bueno, es parte de mi historia. O sea, no niego ese hijo. Son cosas que pero pasan. Aparte, espera, la responsabilidad no fue solo mía, ¿eh? Y acá tengo que mencionar a mis queridísimos amigos Marcelo Martinez y Vicky Ramírez, que también estuvieron en la confección de este programa. Saludos a Marcelo y a Vicky. Yo puse la carita, no se olviden de eso. Me voy yo, pero se van conmigo. Se van conmigo. Si no hubieras sido periodista, ¿qué te dedicarías? A la música. Iba a ser cantante. Sí, cantante y me hubiera gustado ser pianista. Pero cantaste en simultáneo. Canté en simultáneo, pero nunca le pude dedicar el tiempo que me hubiera gustado. Resulta que la canción, pues antes, sobre todo antes, ¿verdad? Era una cosa así media bohemia, que vos... Ella canta también, entonces también te hacían cantar en cualquier lado, ¿verdad? Pero paralelamente al canto, prácticamente un año antes de la tele, surgió el canto ya. Pero después tenía que hacer las dos cosas al mismo tiempo y requieren de una energía muy especial también ambas actividades. Entonces, con el tiempo tuve que ir abandonando el canto porque no había el retorno. ¿Te acuerdas de esa canción? Me gusta que me quieran y me lo hagan sentir. Me gusta que me quieras y me lo hagas sentir. Si tuviera que elegir una de estas opciones para hacer por el resto de tu vida, sí. Pregunta profunda. Ajá. ¿Elegirías radio o televisión? Radio. ¿Te quedas con la radio también? Me quedo con la radio, sí. Sí, la radio es esa cosa que te relaja. La televisión pues tiene muchos filtros y está toda la cosa de la imagen y uno se va poniendo grande, como diría Mirta Legrand, y entonces estira el cuello, que no se noten los pliegues, ¿entendés? Y cada vez estirás más tipo jirafa, pues igual están así. En la noche, hacer así. Entonces la radio, te olvidás de todo eso, claro. Estás relajada, puedes estar es así. Sin filtro. Sí, y es mucho más... A ver, es más inmediato todo con la radio. ¿Te vas a zapatilla eso en la radio o siempre no, elegante? Porque ¿sabes qué me yo pasa? Siempre te vi elegante. Mira, yo estoy así desde las... Yo llegué hoy al canal, hoy un poquito más tarde, llegué a las 8:30. Normalmente estoy 7:30 ya en el canal. Pero los martes y jueves tengo yoga, entonces voy un poquito después. Entonces ya me voy con estos tacos, ya me voy con este vestido. O sea, yo ya vine directo. Terminé el noticiero, enganché la radio y de ahí ya estoy acá. Entonces siempre estoy como muy producida, ¿verdad? No tengo esa posibilidad de estar así sin maquillaje o con una goma en el pelo, o sea, no. Pero si ya no hiciera televisión,
A lo mejor sí. Ya le vemos ahora, a Menchi sin maquillaje. Pero ahora sabes que la tecnología también nos está poniendo en una situación complicada a las radios. Porque no, también pues se televisa también la radio. Se televisan. Pero yo no estoy tan de acuerdo con eso, bicho. O sea que yo tengo la experiencia hoy de hacer una hora en NPI y Radio Monumental y la siguiente hora solo en Monumental. Automáticamente los cuatro integrantes del programa tenemos otra actitud hasta corporal. Porque además venimos del lenguaje. La radio, pues, vos podés estar entrevistándole a alguien. Y hay, ¿verdad?, gestos que se hacen en la radio. Gestos, claro. Que no podés hacer en la tele. Claro, pero aparte de repente una persona que te cae mal. Y vos decís, hay un montón de gestos que no podés. Y la tele te escracha. Claro. ¿Entendés? Pero hay que ser tipo Menchi. Siempre cara así, poker face. Y le querés matar a la entrevista. Ay, qué lindo que eso. A dos abrazás y a dos cacheteás. Sí. ¿Cómo le van a poner a Oscar Acosta acá? Obvio que le va a abrazar obvio, a él. Obvio que le beso. Obvio le besa, le abraza. Le abrazo todo. Bueno, está complicado. Está complicado esto porque no voy a entrar en el abrazo. Santula, Oscar Acosta, Bicho y Luis Vareiro. De... A dos tenés que abrazarle y a dos le tenés que cachetear. No, no le cacheteo a ninguno. No, beso, beso a todos. Sí. A dos le abraza. Cuatro. Bueno, Oscar le abraza. Le abraza. Uno más de abrazo. Uno más de abrazo. No me hagas elegir eso, bicho. No, me voy a quedar mal con los otros compañeros. Luis te va trabajo. A liquidar si Luis le metes. Me mata si le digo que le voy a cachetear. Y Santi también. Y a vos también, bicho. ¿Sabes qué? Yo ya se le conozco a Menchi hace mucho tiempo. Sí, hace rato. Una de las personas que el primer día me ayudó en los medios de comunicación, cosa que cuesta mucho. Que, yo no me olvido que te tiren la mano y que te instruyan, que te indiquen. O sea, que me pongo a pensar y mucha gente que hoy está en los medios y teniendo unas trayectorias fantásticas y ya vuelísimo propio, comenzaron conmigo. Sí. Por ejemplo, vos, Dani da Rosa. También. Dani Quique da Casanova. Rosa, Quique Casanova, Roberto Coronel. Roberto se disfrazaba del mono. No, Roberto no era mono. Roberto, tenemos la primicia. No, el que era mono era Dani. Dani da Rosa era mono. Por Dios, qué fuerte palo. Esto va al conejo. Entonces, la voz era Dani, pero el disfraz era Roberto. Ahí está. Roberto está ahí. ¿Te imaginas a dónde están todos estos chicos? Y no ayudó bastante. Yo hablo de mi persona. Ayuda muchísimo que una Menchi te indique y te diga, mira, esto es así, porque calcula que no te va a hablar ni te va a saludar luego, jamás, ¿verdad? Pero no, después vos entras a los medios y te das cuenta que es una divina. Bueno, entonces le abrazás a Oscar Acosta y a Luis Vareiro y le cachetea a Santula y me cachetea a mí. No podría cachetearle. Son mis hijos. Sí. Yo a mis hijos no les cacheteo jamás. Bueno, la última consulta es del público. A ver. Está en esa caja. ¿Tengo que sacar de sí. ahí? Bueno. Pregunta del público. ¿Cómo te conquistó Oscar Acosta? Ah, esa es toda una historia súper interesante. Porque Acosta me echaba el ojo ya estando en el canal, ¿verdad? En Canal 13. Chimbegüencha. Pero la verdad que a mí no me había llamado la atención. Era mi compañero de trabajo, no lo veía con otros ojos. Y una vez venía así muy galán por el pasillo del canal y yo se acerca hasta donde estaba yo y yo lo miré así y le dije, muy colí es tu pantalón. Eso fue el único comentario que le hice. Claro, vos te imaginas un tipo que viene así con esa cara de conquistador, ¿verdad? A esta mina la tengo rendida y yo lo primero que le observo es el largo del pantalón, ¿verdad? Y como diciendo... La libido como que se baja con ese pantalón colí, ¿verdad? Pero terminó conquistándome y yo siempre cuento, un día yo salgo del canal y él sale atrás, entonces me hace una seña para que pare, ¿verdad? Y paro, entonces se acerca y me dice, yo quiero que sepas que yo te amo profundamente, así. De una en me largó. Seco lanzó. De una me largó y yo quedé así como mirándolo porque de verdad... Que yo no lo había visto con esos ojos, ¿verdad? ¿Y miraste otra vez el pantalón? No, ahí ya no le miré el pantalón. Ya no le miré el pantalón, pero sí, de a poco me fue conquistando y obviamente
él para mí no solamente es mi gran amor, siempre digo eso, llevamos ya 32 años juntos, de casados 28, pero comenzamos a vivir juntos en el 91, y fue un gran compañero y sigue siendo un gran compañero en esa tarea tan difícil de criar hijas que no eran suyas, pero que las adoptó como suyas, ¿verdad? Y bueno, hoy los hijos de Alejandra son sus nietos, tan nietos como los biológicos son ellos, ¿verdad? Y bueno, y ese camino que hicimos juntos de salir adelante, de tener él mejores momentos, yo mejores momentos, pero siempre acompañarnos en un ámbito que vos sabés que tiene sus cosas muy particulares, porque los egos nunca están ausentes. Pero bueno, en medio de ese ambiente pudimos salir adelante y continuar como pareja sólida y bueno, y cuidándonos mutuamente. Así triunfó que, el amor, señores. Triunfó el amor. Triunfó el amor. Ahora la otra pregunta. Antes de la otra, sí. Me imagino que Acosta, vos le decías al siempre. Acosta. Me imagino que Acosta debe tener ese pantalón encuadrado en la pieza, el pantalón colí ese de la conquista. Me encanta esta pregunta. ¿Quién fue tu mejor menchito? Pero Enrique Pavón no fue mi menchito. Él fue bailarín. Ah, bailarín. Él claro. Bailaba contigo. O sea, no contigo, en tu programa. No. Bicho, toda la vida. Sin lugar a dudas. Qué cepillera que sos, Menchi. No, de verdad, un gran compañero. Un gran compañero y sobre todo... Pocas veces, Bicho, por más que uno esté recién comenzando, lamentablemente a veces en la televisión esto marea mucho a la gente, ¿verdad? Comienzo. Y el hecho de que al comienzo, si vos no tenés raíces sólidas y buenos consejos en el comienzo, creo que podés terminar mal, ¿verdad? Y yo siempre valoro que la gente te pregunte, ¿verdad? Y vos sos un tipo que hiciste eso. Vos preguntabas, vos no eras un tipo atrevido en el sentido de avasallar todo y de... Siempre entendiste el lugar que tenías en ese programa, el lugar que tenía cada uno en el programa, ¿verdad? Y yo creo que eso es sumamente importante. El otro día me pasó con un chico que ahora está en el Meridiano y lo primero que hizo fue acercarse y me dijo, Menchi, me dice, cualquier cosa que vos veas, en que me puedas ayudar, algún consejo que me puedas dar, yo estoy listo para escuchar. Y no sucede eso muy frecuentemente con las nuevas generaciones. Es como que ya estamos, ya sabemos, ya llegamos. Y no nunca llega en realidad del todo a esto, ¿verdad? Uno todos los días y nunca está seguro algo. Del todo tampoco. Y es una permanente duda que uno tiene instalada, ¿viste? El síndrome del impostor es muy frecuente en nuestra profesión, ¿verdad? Es decir, realmente estuve bien, hice bien cuando pregunté tal cosa y creo que también a vos te pasa que no siempre uno sale satisfecho de las cosas que hace, ¿verdad? Completamente satisfecho. Claro, entonces está bueno eso de tener esa actitud humilde y decir, todos los días puedo aprender algo. De cualquier persona, ¿verdad? Qué lindo, por eso siempre le agradezco a Menchi esa ayuda. Y ese empujón inicial de decir, esto es así y esto es así. Así que... Y cuando les veo a ustedes crecidos, crecidos, exitosos y habiendo hecho carreras realmente muy lindas, Bicho, me siento tremendamente orgullosa. ¿Puedo decir misión cumplida? De haber estado en el inicio de estas personas tan queridas. Claro que sí. Yo creo, a esta altura de mi vida, con 62 pirulos ya, digo misión cumplida, aunque todavía es como que me siento con ganas de seguir haciendo cosas, por ahí no con tanta energía, ¿verdad? Porque obviamente las altas temperaturas que tenemos últimamente hacen que uno también reduzca un poco más la actividad, regule un poco más. Empecé recién ahora, a esta altura, a decir que no a algunas cosas, porque a veces yo sigo con ese ímpetu y esa energía como si tuviera, no sé, 30 años menos. Pero obviamente ya no tengo, entonces hay también que tomarse las cosas con un poco más de calma, disfrutar un poco más. Me encanta poder estar más tiempo con mis hijas, con mis nietos, con mis padres que también están todavía, mi papá tiene 90, mi mamá 86, entonces me hago de tiempito para visitarlos periódicamente porque hay que aprovecharlos hasta el último minuto. A disfrutar la vida. Sí, señor. Y cualquier cosa que vi la mente. No vamos. O contame.
Siempre te recomendamos la lotería instantánea que más te premia. Estamos hablando de Raspala. Con 5.000 guaraníes podés ganar hasta 100 millones de guaraníes. Me da suerte Olimpia o Cerro. Voy a probar con Olimpia el día de hoy. Vamos a raspar y vamos a ver si nos llevamos el premio mayor. Ah, casi. Por Dios, qué cerca estuve. A seguir participando y a seguir raspando. En todos los locales de Apostala encontrás tu cartón.